Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente. Y en este caso vengo a hablaros sobre la nueva expansión ya inminente el próximo día 14 de octubre, Monumentos del Poder. Y la verdad es que ya sabíamos que iba a costar de nuevas cartas, sabíamos que iba a traer nuevos campeones, pero esto ha pillado bastante por sorpresa. Un nuevo tipo de carta, gente. Como ya habéis visto en la introducción, en la versión inglesa se va a conocer como Landmarks. En la versión española de aquí de España se va a conocer este nuevo tipo de cartas como los hitos, ¿vale? Nuevo tipo de carta que podemos colocar en el tablero para conseguir efectos únicos y continuos, ¿vale? Los jugadores de Magic ya sonará este tipo de mecánica, sería algo así lo más parecido a un encantamiento. En este caso tenemos Criptas de Elia, que comienzo de ronda mata a tu aliado de mayor coste para invocar a un aliado de tu mazo que cueste uno más. Y en este caso pues vemos la combinación de este monumento, ¿no?, en acción con Anivia, que tiene ese último aliento, por lo tanto la matamos, vuelve al juego en forma de huevo y encima nos invocamos un aliado de coste superior. Lógicamente también nos han comentado que se va a actualizar el texto de diversas cartas para poder destruir este nuevo tipo de carta conocida como hitos. Al fin y al cabo, el trato a esta carta ya habéis visto que es el mismo, como si fuese una unidad, con la diferencia de que no tiene ni ataque ni defensa. Y aquí no termina la cosa, gente, porque ayer se revelaron nuevas cartas paraguas estancadas, así que vamos a ir ya con ello. Tenemos en primer lugar un coste 3, los muelles del matadero, nuevo hito, que al comienzo de ronda desechamos una carta y si estamos en apuros muere el propio hito, de acuerdo, para invocar un monstruo marino aleatorio. Por lo tanto sería una fuente permanente que hasta que nos la destruyan vamos a poder tener en la mesa y nos va a ir desechando una carta adicional en cada ronda. Así nos aceleraría esa llegada a en apuros y una vez que lo consigamos se transformaría en un monstruo marino aleatorio. Así que tenemos un 2x1, gente. A su derecha tenemos el viejo gruñón por 1, 1, 2, 4. Estaréis diciendo, Dios mío, pero ¿dónde vas con esto? Ojo, pero cuando lo jugamos recibe 2 de daño, ¿vale? Ahí está el truco. Sí que hay que tener en cuenta que luego son unidades que podemos curar y así recuperar esos stats iniciales con los que lo habíamos jugado. Y me parece que irán bastante por ahí los tiros porque se vienen combinaciones nuevas y muy jugosas. A continuación, gente, a su derecha nuevamente tenemos coste 2, 1, 2, 3, Corvina de la Fortuna, que cuando lo jugamos inflige 1 de daño a mí y a un aliado para robar 1. Vemos que es exactamente la misma mecánica basada pues en ir dañando nuestras unidades para sacar efectos beneficiosos, ¿no? En este caso antes hemos visto una unidad bastante grande, ahora sería robar una carta. Y a continuación tenemos también coste 2, pulpaquete con contendiente, solamente coste 2, gente, pero es un 3-4, pero ojito porque cuando lo jugamos recibe 3 de daño, por lo tanto se quedaría en principio como un 3-1. Estas cartas en principio siempre nos dejan un poco descolocados, pero faltaría ver lógicamente el campeón que las acompaña para que cobren sentido al 100%. En la siguiente imagen tenemos más cartas paraguas estancadas, así que continuamos. Tenemos coste 3, un 3-5, lagarto al sol con ilusión, gente, que al comienzo de ronda recibe 2 de daño, ¿vale? En este caso sí que lo jugamos con su vida al completo, pero cada ronda se va a ir haciendo 2 puntitos de pupa. Y a su derecha tenemos costo hundido, hechizo lento de coste 8, añade una unidad o hito a su mazo. Y por último, la última carta que se nos ha mostrado por el momento, en este caso corresponde a la región de Islas, tenemos por 5 hechizo lento derrumbe, mata a un aliado para matar a una unidad o destruye un hito. Así que si os dais cuenta, tanto cartas que ya teníamos que van a ser modificados sus textos, como nuevas cartas que van a ir llegando para poder quitarnos del medio también estos hitos y tener una nueva estrategia en torno a la cual jugar. Como ya he comentado al principio del vídeo, toda esta expansión la tendríamos el 14 de octubre, gente, pero es que también a lo largo de octubre se nos ha anunciado que vamos a tener nuevo evento, eso sí, de momento con temática desconocida. Ya lo estuvimos comentando en un directo, por favor, espero yo y mucha otra gente que sea relacionado con Halloween, please. Además concuerda la fecha totalmente, así que podría ser, ¿por qué no? Y también se nos ha confirmado, gente, que de aquí a final de año tendremos el modo espectador en su primera versión, ¿vale? Para ya poder testearlo en las partidas, así que nos podremos introducir a las partidas de la gente de nuestra lista de amigos y ver que están jugando, así como el nuevo aspecto para las cartas, que me recuerda también bastante a las cartas foil, gente, que tienen este brillo, si os dais cuenta, para poder coleccionarlas, customizarlas y tener algo diferente también al resto de jugadores. Creo que es una cosa que se estaba pidiendo muchísimo. Tenemos tanto las cartas normales con ese
brillo como el brillo de las cartas de campeones. Y ya sería que en diciembre, a final de año, se añadirían los torneos in-game. Se venía pidiendo hace bastante tiempo, gente. Por fin tendremos esas competiciones simplemente desde dentro del juego, que creo que va a hacer que sea mucho más accesible a la mayoría de jugadores. Por último, aquí tenemos esta imagen, gente, que resume pues lo que he estado comentando en el vídeo, ¿no? El día 14 de octubre tendremos esta nueva expansión con el nuevo tipo de cartas, Landmarks, Hitos, aquí en España, ¿vale? También tendremos un nuevo laboratorio de este tipo, 3 nuevos campeones y 40 nuevas cartas. Luego tendremos el próximo evento, de momento del cual no se sabe la temática, que durará de octubre a noviembre, con recompensas exclusivas, ¿vale? Como ya pasó en el evento pasado. Y por último, tendremos la incorporación de estos torneos ya para final de año, en los cuales nos podremos clasificar de acuerdo o bien a través de las ranked en competitivo, o como nos dice aquí, de los gauntlets, es decir, los enfrentamientos, los desafíos, ¿vale? Pero tened en cuenta que para clasificar de esta manera, según comentaban en el vídeo, tendríamos que ser de los más rápidos en completarlos. Y por último, como dice la imagen al final, gente, recordad que en diciembre se viene la tercera parte de este llamado de la montaña, por lo tanto tendríamos nueva expansión de contenido. No me quiero enrollar nada más, simplemente me apetecía compartir esto con vosotros antes de que se me acumule más información, porque de aquí al 14 de octubre queda más bien poquito, gente. Me gustaría que me dejaseis en comentarios qué os ha parecido todo esto, qué es lo que más hype os ha creado por el momento. Y si os ha gustado el vídeo, por supuesto, dejad vuestro like, que se agradece muchísimo, así como suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho a estas alturas, para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra, que como siempre hemos estado y aquí estaremos informando de todo lo nuevo que vaya saliendo, gente. Peticiones, preguntas, sugerencias, cualquier cosa, como siempre, aquí abajo en la cajita de comentarios o a través de mis directos en Twitch, yugo_tv. También os invito, como siempre, a seguirme en mi Twitter si todavía no lo habéis hecho, @yugogames_y, para no perderos todo lo que voy publicando por allí. Y dicho todo esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós.